Se vino abajo el techo de una tienda de Liste en Morelia, Michoacán. No había personas en el interior cuando ocurrió el incidente. Ya pudimos hacer una inspección al interior de la tienda y la estructura está colapsada totalmente. Tras una primera revisión, se presume que las constantes lluvias fueron la causa de su debilitamiento y caída. Hay mucha agua en el piso, lo que nos puede dar es de que por las lluvias vemos que es una construcción ya muy antigua y algunas de las estructuras están oxidadas. La caída de la estructura de aproximadamente 1.800 metros cuadrados, ubicada sobre la avenida Acueducto, originó el desplome también de una barda que aplastó mercancía. Tuvo un daño con el paso del tiempo, la humedad fue lastimando sus apoyos, seguramente con los vientos, las lluvias hicieron el efecto necesario, la fuerza necesaria para colapsarla hacia el centro, la armadura. No hubo ningún lastimado, ya que la tienda estaba aún cerrada cuando ocurrió el siniestro. Regularmente circulan en la tienda unas 630 personas diarias. Estoy muy agradecida con Dios porque somos 30 trabajadores, más aparte promotores que nos visitan, que son como 100 diarios, más la gente que nos hace favor y que y nos favorece con su atención de venir a comprarnos aquí, que son 600 personas diarias. Y además íbamos a tener inventario el viernes y iba a ser en la noche. Las autoridades de Protección Civil informaron que tendrá que demolerse la estructura en su totalidad para evitar cualquier riesgo a la población. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.